Un saludo muy especial desde las orillas del Canal del Dique, en la región Caribe de Colombia, en San Cristóbal Bolívar, rastreando las historias de Son de Negro, de nuestras danzas de Son de Negro, herederas de la libertad afrocolombiana. Nos encontramos con Tomás José Rodríguez Caicedo. Él es el director de la Danza Nueva Generación de San Cristóbal Bolívar. 30 años bailando, cantando, disfrutando, sintiendo el Son de Negro como una expresión propia de libertad y de resistencia. Queremos escuchar su historia y lo que significa el Son de Negro para él desde aquí, desde San Cristóbal Bolívar. Tomás José, ¿qué significa en tu vida el Son de Negro? Bueno, el Son de Negro para mí significa, digamos que una de las grandes felicidades por la cual existo. Significa poder llevarle a mi pueblo, a todo el que nos escucha, hablando pluralmente con mi grupo, de la alegría que sentimos de sentirnos libres, de nosotros poder cantar lo que sentimos, de componerle una copla o un verso, como decimos nosotros, a acontecimientos que ocurren en nuestro municipio o en otros pueblos. Poder salir en una canoa a pata pelada, tirar a raya, y cuando regresemos los viernes, reunirnos en un lugar, compartirnos algo de tomar, y cantarle un verso al compañero que se cayó de la canoa, que de pronto el pescado se le fue, y que llegando las fiestas que son las que por de pronto el Son de Negro de San Cristóbal ha prevalecido, que son las fiestas de los carnavales alusivos a la ciudad de Barranquilla. ¿Cómo se narra el Son de Negro desde San Cristóbal? Porque es que el Son de Negro implica procesos narrativos distintos dependiendo del lugar donde se origine, donde se baile, donde se dance. ¿Cómo se narra desde aquí, desde San Cristóbal Bolívar? Bueno, aquí se narraría de manera cotidiana, lo que hacemos nosotros, porque prácticamente en todo el fin del año los negros se mueren o se duermen hasta que llegue el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, y para adelante es precarnaval. De enero para adelante, aquí en San Cristóbal, de que es el 31 de diciembre, 1 de enero, es carnaval. Entonces ahí donde los negros empiezan a hacer su participación en las calles y en el pueblo. ¿Cuál es la vinculación del Son de Negro con el Canal del Dique y con las ciénagas aledañas a San Cristóbal Bolívar? Bueno, digamos que son las rutas por las cuales nosotros nos... Digamos que de pronto de aquí a San Cristóbal vayamos a la ciénaga de Jobo, en donde nos reunimos con personal negro, personal de Hato Viejo, de Arroyo Hondo, donde existe el Son de Negro. Y estamos pescando ahí, y hay una parte de ellos que dicen algo, un verso, y nosotros le contestamos, entonces se ve la diferencia de cuánto, cómo canta San Cristóbal y cómo canta Arroyo Hondo, y lo que hacemos en San Cristóbal y lo que hace Arroyo Hondo o Hato Viejo. Bien, ¿por qué las palabras de resistencia y de libertad hacen parte de la identidad del Son de Negro? Fíjate que cuando tú te digamos que alguien está gritando no es carnaval y te pones un atuendo como que tengo yo y te viste con un sombrero, con un machete y cantan negro, te tratan de loco, muchos te tratarían de loco, pero es la manera de mostrarle que es que eso no es que estemos locos, es que lo llevamos en la sangre y que tenemos que hacerle entender que este es un legado muy grande que nos dejaron. Hay una conexión con la historia, con esa posibilidad de esa persona que se libera de la esclavización, de ese cimarrón que se hace libre y que hoy en día también se reafirma desde la libertad, ¿es así? Sí, podría ser que sí, porque aún todavía, a pesar de que nos sintamos libres, seguimos siendo esclavos. Seguimos siendo esclavos a manera de muchos puntos de vista de la gente. Y cuando tú tienes la oportunidad de sentarte con unos compañeros, acoger ese compañero que tenemos en el tambor, ahí valga la redundancia, y cantas, y tocas, y bailas, y brincas, y te desinhibes lo que la gente piensa, estás siendo libre completamente, no importa lo que la gente piense de ti. Bien, vamos a explicar un poco el significado de lo que nos acompaña, de lo que dialoga con tu cuerpo en este momento o cuando se pone en escena el Son de Negro. Sí, bueno, digamos que principalmente el sombrero. El sombrero que es una parte más vistosa, por así decirlo, de las danzas. El mío está un poco viejito de tanta pelea que ha llevado. El sombrero significa, primero que todo, un elemento de protección contra el sol. ¿Por qué lo adornamos? Los colores que tiene el sombrero es una alusividad a lo que es la flora, los colores de la naturaleza. De pronto el verde, el rojo de las flores, ese tipo de cosas que te lleva. El mío en especial está adornado con los colores de mi municipio. ¿Sí? Digamos que los collares tienen alusividad de pronto
una remembranza africana en cierta parte, pero más que todo es cotidianidad. Fíjate, aquí tengo un animal, un animalito que se murió, no es que lo maté, que es un icotero. Entonces solamente uno lo encuentra y le hace como un homenaje a ese animal que se está extinguiendo. Son elementos propios de la naturaleza. Aquí tenemos conchitas, vainas así. Este man que tengo aquí, o este señor que tengo aquí, es un calabazo de bangaña, le llama uno. Sirve para muchos propósitos. Este es un elemento, digamos que es algo que te sirve para tu almacenar agua. Los campesinos lo usan para tu almacenar agua, tú guardas agua y te parece fría. Pero aparte de eso, nosotros antes, nuestros antecesores lo quemaban. Hacían un carbón, lo mezclaban y era lo que nos teníamos la piel. ¿Sí? Ahora no tengo mi abarca, entonces como no tengo abarca, andamos descalzo. Que las abarcas se me dañaron. Para sentirse uno más libre en la canoa, en la arena, caminar libremente sin ese pobre calzado que se pone. Este palo que está aquí, que era un machete, pero es un elemento de trabajo a la vez de protección, defensa y ataque. Yo puedo defenderme contra un animal, contra una persona, o me puede servir de pronto para hablar con un compañero, para sostenerme, en fin. Hay machetes, lanzas y cosas así. Nuestro compañero tambor es el centro del universo, que es nuestro tambor. El tambor significa el posibilidad de libertad. Sí, eso es todo. Nuestros antecesores, nuestros antepasados lo utilizaban como un mecanismo de, como ustedes muchos saben eso, de mensaje y todo. Este compañero, cuando él suena, todo alrededor de él, aunque no lo quiera, siente una, o mueve la barca, o mueve el pie, o la cabeza, o algo. Se acaba la tabla, la guacharaca, pero si el tambor suena, no hay tambor, todo se pierde. Apenas el tambor es el que nos ubica todo en el baile, él es el centro del universo. ¿No? Bueno, creo que tenemos que finalizar esta entrevista bastante sentida, porque esa es la idea, ¿no? Al lado del agua, el canal del dique, y con los implementos propios de la tradición ancestral del son de negro, cantando, porque es la forma de narrar de Tomás José Rodríguez Caicedo aquí en San Cristóbal Bolívar. Él danza, pero también canta. Sí. Creería yo que podríamos terminar este registro con una muestra, sí, de esas voces y de esas narrativas. ¿A qué se le canta? ¿A la naturaleza? ¿A la mujer? ¿A la cotidianidad? En fin, eso se le canta a muchas cosas. Se le canta a la mayor parte de la naturaleza, en cosas que ocurran. Ya hay versos tradicionales, que eso nunca se nos olvida a nosotros, versos ancestrales, que eso la mayor parte de los pueblos lo cantan. Y no sé si pueda decirlo, pero nosotros somos la parte de los viejos que se fueron, somos los nuevos, por así decirlo, después de 30 años. Me hubiera gustado contar de eso, pero bueno, bien. Y sí, digamos que el son de negro de San Cristóbal, los negros de San Cristóbal, tienen una particularidad en el canto. A la hora de tú entonar el son de negro, esa diferencia de muchos otros. Necesito un acompañamiento de coro y tal, pero voy a tratar de hacer lo posible por llevarte a donde está. Y empezamos con las tablas. Si son las palmas o tablas. Y uno empieza así. Y dice, San Cristóbal dice: ¡Ole, mi tamarindo! ¡Ay, ay, la rama de tamarindo! Por esta calle me voy, la otra de la vuelta, ve, ay, ay, la rama de... Ese es el coro ya. Entonces tú le puedes cantar en la rama de tamarindo a lo que se te ocurra, que por esta calle me voy, por otra de la vuelta, la mujer que me quiera, que tenga la puerta abierta, qué bonita la casa grande. O sea, hay una cantidad de cosas que puedes cantar, pero necesito personas que me acompañen. Y de pronto un verso así que tú le puedas cantar sentido es de... San Cristóbal, buena tierra, por lo que me cuentan digo, San Cristóbal, buena tierra. Por lo que me cuentan, digo, me cortaron el ombligo antes de venir la guerra. Es un verso sentado. Y eso está conectado con los ancestros, plenamente. Sí, claro, la mayor parte de los versos que tú cantas así ancestrales son, digamos, tradicionales son... Y de estos otros versos nosotros podemos cantarle de pronto que tú ves una mujer bonita, o que fulano de tal se le cayó la cámara, o que... Fíjate, hay versos hasta de cacho. Hay versos de cacho, hay versos de robo, de cuanta vaina. Mira, botamos una muestra así bacana con todo el grupo, pero estamos solitos. Muy bien, bueno, estas son las narrativas del son de negro desde San Cristóbal Bolívar, al lado del canal del dique, una posibilidad de construcción de paz, una posibilidad de fortalecimiento del tejido social a partir de lo ancestral y a partir de esas costumbres y esas formas de hacer que el Caribe colombiano le proponga al país desde su posibilidad de la libertad y desde su posibilidad de sentir el mundo de una manera diferente. Muchas gracias. Vámonos de aquí, señores, que ya nos están echando. Vámonos de aquí.
viendo gente de Cristóbal. El Tucu todavía está vivo, que todavía canta Tom Benet. Gracias.